Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por sintonizar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a conocer rasgos muy generales porque el día de mañana se presenta por parte del presidente de la República, Elías Antonio Saca, su plan de nación denominado Avanza El Salvador. Esta noche con él vamos a conversar sobre ciertos elementos que la población salvadoreña está muy, pero muy pendiente. Temas de economía, seguridad, entre otros temas, como por ejemplo, cómo se estructuró este plan de nación que se le ofrecerá a detalles el día de mañana a todos los salvadoreños. Para conocer un poco más sobre esto, con mucho gusto, le damos la bienvenida al expresidente de la República y hoy por hoy aspirante a la silla presidencial, el expresidente Elías Antonio Saca. Expresidente, un placer como siempre tenerlo acá en 8 en punto. Mucho gusto, Sergio. Un saludo para todos los televidentes. Que Dios bendiga a los salvadoreños. Gracias por invitarme a tu programa, 8 en punto. Gracias por tomarnos en cuenta. Y efectivamente, mañana vamos a presentar oficialmente el plan de gobierno Avanza El Salvador. Es un plan estructurado, muy bien hecho, trabajado durante varios meses. Y es un compromiso político, acompañado de una proclama que lleva este plan precisamente de los aspectos más importantes que el ciudadano espera que se le resuelva. Ok, ahorita vamos a conocer en términos muy generales, porque ciertamente el día de mañana, todos los salvadoreños jueves, vamos a conocer la intimidad de un plan que ha sido estructurado por muchas personas. Por supuesto, de eso vamos a hablar esta noche, pero antes saludamos a Banco Agrícola, porque hace posible este primer cemento. Y bueno, arrancamos esta entrevista conociendo un poquito del plan denominado Avanza El Salvador. ¿Por qué ese término, Avanza El Salvador, expresidente? Bueno, Sergio, Avanza El Salvador es un nombre que creo que está apropiadísimo para lo que El Salvador necesita. El país se ha estancado en una lucha de dos extremas y lo que necesita El Salvador es avanzar, salir adelante, mejorar el problema de la delincuencia, mejorar el problema de la economía, y tenemos que quitarle las amarras al país. Y las amarras generalmente son ideológicas. Las amarras las ponen todos aquellos que no quieren que el país avance. Por eso consideramos que el nombre Avanza El Salvador es un nombre que va muy, pero muy adecuado al momento que vive el país. ¿Cómo sacar adelante al país? ¿Cómo hacerlo que avance? Mientras unos los jalan hacia un lado, otros los jalan hacia otro lado, y prácticamente el país se ve prácticamente en una situación de no avance. Lo que nosotros hacemos es romper estas cadenas y hacer que el país avance. ¿Y cómo se avanza? Se avanza con un plan, se avanza con una decisión política de cumplir una serie de puntos fundamentales para la vida nacional. Así es que por eso le pusimos Avanza El Salvador, porque yo creo que en la mentalidad del pueblo salvadoreño el avanzar es nuestra consigna permanente. ¿Cómo se construyó este plan de gobierno? Se construyó, Sergio, con la participación de la ciudadanía. Nosotros hemos recorrido El Salvador y hemos llegado precisamente a la gente a través de las Casas Unidad. Hemos recorrido más de 150 municipios de los 262 municipios del país. Hemos llegado a más de 150. Hemos construido una red social para consultar a profesionales, para consultar a los ciudadanos, para consultar a los campesinos, consultar a los empresarios. Hemos hablado con gremiales empresariales, hemos hablado con técnicos de diferentes organizaciones que tienen que ver con diferentes aspectos de la vida nacional, y por supuesto el equipo de técnicos encabezado por Melvin Barrera han desarrollado Avanza El Salvador, que tiene un sello muy especial. Es un plan aterrizado. Es un plan que habla de los problemas que aquejan a los salvadoreños. Me refiero a la seguridad, me refiero al empleo y más empleo, y por supuesto un plan de gobierno que incluye hasta fuentes de financiamiento. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo se va a financiar un plan? ¿Cómo se va a aumentar el número de policías para que el Estado recupere de nuevo el control de las zonas tomadas por la delincuencia? ¿Cómo se va a lograr que el empresariado local, que ya tiene inversiones aquí, invierta más? ¿Cómo se va a lograr que venga inversión extranjera? En fin, es un plan completo que habla de la seguridad jurídica, seguridad personal, habla acerca de la experiencia
que todo el equipo nuestro tiene en el manejo de la cosa pública. Habla de rendición de cuentas, habla de la economía, habla de la delincuencia, habla de la atracción de inversiones, habla de cómo acabar con la burocracia en el país, cómo reducir los gastos innecesarios en el Estado. Es un diagnóstico de país muy actualizado. Yo diría, trabajado con experiencia, trabajado con solvencia por los técnicos que han estado por varios meses. Y además se le agregan, está incluido el deporte, está incluido el deporte en general, está incluido el fútbol, está incluido también temas importantes de país como relaciones exteriores. Es un plan completo, es un plan de gobierno que, por supuesto, Sergio, no vamos a poder en este tiempo desarrollarlo todo. Por supuesto, te pediremos espacio para explicarlo a través de los de todos los que han participado en él. Pero sí te quiero decir que esto es un esfuerzo muy grande, muy serio. Nosotros fuimos un gobierno serio cuando yo encabecé el Ejecutivo. Hicimos también un plan de gobierno muy serio. Desarrollamos una gran cantidad de obras y ahora hemos hecho algo también muy serio. Porque yo creo que el país, el desarrollo de El Salvador es muy serio para hacerlo a la carrera o para equivocarse. Desde un inicio, cuando el expresidente Elías Antonio Saca manifiesta su voluntad de correr por los comicios electorales del 2014, empieza a diseminar casas denominadas casas de unidad por todo el país. ¿Cuántas casas? ¿Cómo se sostienen? ¿Y cuál es puntualmente el objetivo de estas? Bueno, quiero decirte, Sergio, que las casas unidad son las casas de los ciudadanos. No son casas que se alquilan, sino son casas que ceden los ciudadanos al Movimiento Unidad, que por cierto el Movimiento Unidad no es un partido político. El Movimiento Unidad es un movimiento político, social, económico, al que se han incorporado más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil y tres partidos políticos. Ahora, las Casas Unidad tienen por objeto que el ciudadano, desde esas Casas Unidad, se reúna con sus vecinos, desde esas Casas Unidad se distribuya propaganda del Movimiento Unidad, desde esas Casas Unidad escuchen los mensajes del candidato a presidente y el futuro candidato o candidata a vicepresidente, y además tiene la característica fundamental de organizar a la población. Tenemos 1.049 casas unidad. Yo ayer martes estuve en el Congo, el pasado fin de semana estuve en Soyapango inaugurando 50 casas unidad, estuve también en Santa Ana. En fin, hemos visto cómo los salvadoreños, y vamos a seguir inaugurando casas unidad, porque es un lugar donde se reúnen los ciudadanos, la verdadera sociedad civil, que nos dice, miren, estos son los problemas que nos aquejan en esta comunidad, estos son los problemas que quiero que usted, candidato Tony Saca, aborde en su plan de gobierno y nos permite esa cercanía con la gente. Y yo quiero agradecerles a los dueños de las Casas Unidad, porque son casas que no nos cuestan ni un centavo, son casas donde viven familias, son casas donde se organizan políticamente los salvadoreños, y eso es bueno para participar. Hay gente que cree en el proyecto. Claro, hay gente que cree en el proyecto Unidad, en el proyecto de Tony Saca, pero sobre todo hay gente que cree en el país, que cree en El Salvador, que cree que con sus aportes pueden transformar al país. Así es que yo les agradezco a todos. Aprovecho este programa para agradecerles y hacerles un llamado a estar siempre pendientes y en el trabajo político diario. Un gobierno con sentido social fue muchos de los logros que usted obtuvo. No retirándonos de las casas de unidad, hablemos del componente social, porque hemos visto también consultas médicas a todos los pobladores del lugar, entre otros beneficios que hasta este momento se les han trasladado. Fíjate que la organización de las casas unidad, tenemos clínicas unidad también. Hay algunas clínicas distribuidas en el país, tenemos fumigación en diferentes lugares del país, y todo esto se hace con organización médicos que no cobran ni un centavo, asesoría de abogados que no cobran ni un centavo, hacemos la fumigación, laboratorios que hacen donación de medicamentos para darle a la población más pobre. ¿De qué se trata esto? Que la ciudadanía no solamente está organizándose en las casas unidad
para buscar elegir a Tony Saca como presidente de la República a través del Movimiento Unidad, sino que desde las Casas Unidad y desde este movimiento podemos hacer obra social, podemos dar consultas con médicos especializados, podemos dar medicamentos, podemos fumigar, en fin, es un trabajo interesante de la comunidad. Yo me siento muy contento de cómo esto ha caminado, porque organizar a la gente que usualmente es apática a la política, organizar a la gente alrededor de un movimiento político es interesante. Yo les agradezco muchísimo porque me han permitido demostrar que las Casas Unidad y demostrar que todo este trabajo político no solamente tiene ese objetivo de llegar a la presidencia, por supuesto que queremos gobernar el país y gobernarlo bien, sino que también podemos favorecer a la gente más necesitada, la cual ha recibido la mano de Unidad y de Tony Saca. Esta última frase, apatía a la política, la quiero tomar, expresidente, para abordar el siguiente tema. Estamos en el mes de la juventud. Más de alguna oportunidad hemos visto al candidato por Unidad, Elías Antonio Saca, llamar a la reflexión a la juventud en que vayan, abarroten las urnas para ir a emitir el sufragio. Sin embargo, hemos visto nosotros en este mes de la juventud se cierra el padrón electoral de un decreto transitorio que llegaba hasta el primero de febrero de los jóvenes que cumplieran los 18 años para poder sacar este documento único, 80 mil en total, de los cuales solo 9 mil fueron las personas que lo obtuvieron, que no necesariamente van a ser personas que van a ir a emitir el sufragio. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el sentir, ya que usted inicia desde muy pequeño a laborar, como lo ha dicho en diferentes oportunidades, acá en Facetas, en su momento? Bueno, mira, yo pienso que lo ideal hubiera sido que todos los jóvenes que estaban listos para empadronarse, que estaban listos para sacar su DUI, lo hubieran hecho. Pero yo felicito a los 9000 y tantos inscritos, los felicito porque van a poder decidir su futuro. Pero a pesar de que muchísimos jóvenes que tenían chance de sacar su DUI no lo hicieron por cualquier razón, que en algunos casos, no es, en todo caso no es una razón económica, porque era gratis, porque es la primera vez, porque no pudieron, porque tienen desidia, porque no quieren participar. Yo sí quiero decirte que esta va a ser una elección que van a definir los jóvenes y las mujeres. El 61% de la población no pasa de los 29 años, Sergio. Imagínate, este es un país muy joven. Por eso es una lástima que no todos se hayan inscrito, porque los jóvenes van a elegir al próximo presidente de la República, sin ninguna duda. Ellos van a tener una cuota de muchísimo peso para elegir a la persona que va a conducir el Poder Ejecutivo Nacional. Así es que a los que sacaron su DUI los felicito, a los que no lo hicieron, pues lo lamentamos porque pudieran haber participado en esta elección, pero a los miles de jóvenes que a nivel nacional me están viendo y que están todavía pensando si van o no van a ir a votar, yo les recomiendo, vayan a votar, voten, porque votando ustedes deciden, ustedes transforman al país, que eso es lo que queremos básicamente todos, y además uno no puede convertir o transformar al país solo. Okay. Tiene que ser en base a la participación de los ciudadanos, todos en general, pero los jóvenes tienen un peso específico muy importante. Nos quedamos con eso, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial acá en 8 en Punto, y por supuesto, regresamos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. De hecho, expresidente, nosotros iniciamos un programa acá en 8 en Punto, debate político, que por supuesto desde ya está la invitación para que nos acompañe usted con los demás candidatos y que por supuesto vamos a hablar de los debates, porque va a ser un debate de altura, serio, con elegancia, con gallardía. Vamos a, obviamente, a preguntarle a todos los candidatos. El Tribunal Supremo Electoral nos va a estar acompañando y una de las preguntas que le vamos a articular es: ¿a quién le corresponde motivar, no solamente a los jóvenes, estos que sacaron 9000, como ya lo decía usted anteriormente, sino que a todo el conglomerado social a que vaya en las próximas elecciones a abarrotar los diferentes centros y a emitir el sufragio? ¿A quién le corresponde? A todos. La responsabilidad cívica es de todos. Yo creo que como padre de familia, yo tengo un hijo que sacó su DUI, que va a cumplir en el mes de octubre 18 años, y él se incentivó también y decidió ir. Yo creo que los padres de familia debemos invitar a nuestros hijos a sacar el DUI. Y esto le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en esta materia, le corresponde a los padres de familia, le corresponde a los medios de comunicación,
porque en la medida que crece el número de votantes en el país, se fortalece la democracia. Así que nos toca a todos. Y quizá hoy el llamado importante es que el próximo 2 de febrero todo el mundo vaya a votar, que las calles se vean abarrotadas, que vivamos una fiesta cívica para convertir al 2 de febrero en un momento importante para seguir construyendo democracia y ciudadanía en El Salvador. ¿Qué parte tiene la juventud dentro de su plan de gobierno? Le hago esta pregunta porque el pasado domingo 12 de Los Corrientes, el expresidente Saca entregó reconocimientos a jóvenes salvadoreños destacados en diferentes ramas con el fin de promover el talento que ellos puedan tener y que muchísimas veces ellos mismos no tienen la oportunidad, pero sí las ganas para salir adelante. Bueno, mira, yo quiero decirte que el 61%, no pasan de 29 años en este país, de toda la población. Eso te deja a ti claro que las políticas públicas en general están enfocadas en gran porcentaje a los más jóvenes del país. Nosotros tenemos todo un programa que vamos a presentar mañana sobre la juventud. Y hablamos de Avanza Joven, hablamos de Crédito Joven, hablamos de becas, hablamos de facilidades para que el joven pueda poner una microempresa. Hablamos de capacitación, hablamos de estudios, hablamos de cómo mejorar la parte educativa nacional. O sea, el programa es completo, es un programa completo que sin duda incluye a la juventud que forma parte de este universo de salvadoreños que requieren de la atención de políticas públicas. Ok. Dentro del plan, expresidente, obviamente está contemplado el tema de la economía. ¿Cuáles son las modificaciones puntuales? Porque más de alguna oportunidad usted se ha referido a alianzas, pactos. ¿Qué tan importante es esto dentro del plan que recoge en extracto el expresidente Saca? Yo creo que la primera acción que voy a realizar cuando sea presidente electo de El Salvador, ya cuando pasemos las elecciones, la primera acción es llamar a todas las fuerzas del país y convocar a un gran acuerdo nacional. Hay cosas bien delicadas, Sergio, que van a depender de un acuerdo de gran dimensión. Yo me refiero a que durante la campaña electoral meter temas, algunos temas podrían lamentablemente quedarse en el camino. Un presidente electo puede llamar a todas las fuerzas políticas. Un presidente con experiencia puede llamar a todas las fuerzas políticas, fuerzas sociales, fuerzas económicas, a las iglesias y firmar un gran acuerdo nacional que incluya financiamiento del país, que incluya mejorar la calidad de nuestra democracia, que incluya la parte fiscal, la parte de salud, cuánto queremos crecer en salud, la cobertura en salud, que incluya la parte educativa, que incluya políticas públicas sobre juventud, sobre tercera edad, que incluya medio ambiente, que esto es fundamental. Es un tema que para mí va a ser clave en el próximo gobierno, el tema medioambiental, la producción de energías limpias, porque si crece la economía, al llegar un gobierno que es amigable con la inversión, va a crecer la economía. Y al crecer la economía, crece la demanda de energía en el país. Pero hay temas como el tema de las pensiones, también está incluido en este gran acuerdo. Yo creo que los salvadoreños deben estar claros que hay muchos temas que van a depender no solamente del presidente de la República, van a depender de la Asamblea Legislativa, porque hay que reformar leyes, van a depender de la Corte Suprema. De la Corte Suprema y de todos los poderes del Estado, de la institucionalidad creada en el país para que este país sea viable. Si no hay un acuerdo nacional, ¿qué quiere decir un acuerdo nacional, Sergio? Quiere decir temas en los que venga un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda o como tú quieras ponerle, esos temas sigan sacándose adelante y sean políticas de Estado. Convertir estos grandes temas que te he hablado en políticas de Estado. ¿Le apuesta a un gobierno de unidad, Tony? Totalmente. Unidad es la palabra clave. Por eso pusimos unidad a nuestro movimiento. Porque algo que necesita el país es unidad. Unidad en la familia, unidad en la política, unidad en la economía, unidad en el combate a la delincuencia. Yo creo que lo que más nos falta es unidad y eso es lo que debemos construir a través de un próximo gobierno. ¿Y qué significa un gobierno de unidad, como tú llamabas? Significa llamar a la gente más capaz, significa llamar a la gente que a lo mejor no piensa igual que yo, porque el presidente
Un buen presidente no es aquel que solamente lleva a gente que lo rodea o gente que piensa como él. Necesitamos un gobierno en donde los pensamientos diversos nos permitan construir bien las cosas y que se le señale al presidente, mire, esto no está bien, esto hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo allá. Un gobierno de consenso, un gobierno en donde todos quepamos y todos logremos sacar adelante el país. Eso es lo que yo pretendo. En ese orden de ideas, expresidente, y hablamos de, grosso modo, del tema económico, seguridad. Y le comento rápidamente, algo que ha llamado muchísimo la atención es que los Estados Unidos han reafirmado su alerta de no viajar a El Salvador, si se puede llamar, porque algunos rotativos así lo han esbozado. La Organización Mundial de la Salud en su informe coloca al país en el segundo lugar en el informe de con la tasa de homicidios más alto en el mundo en un listado de 100. Es una situación que la población salvadoreña lo ve con ansias dentro de los candidatos, dentro de los planes, que cómo se va a afrontar este problema. Mira, son datos de los cuales nosotros debemos aprovechar todas esas alertas, los datos de las organizaciones responsables mundialmente en diferentes áreas para corregir. El Salvador tiene todavía un nivel de violencia alto y eso se debemos comenzar primero los voceros, nosotros los que estamos en la política pública, a no meterle violencia. Okay. Tenemos que comenzar por ahí. La violencia no solamente es la violencia que muere una persona, lo cual es lamentable. La violencia es el insulto, la violencia es el ataque, la violencia es el descrédito. Muchas veces la violencia más grande que puede sufrir un país es el ataque entre hermanos. Por eso yo decía, este país debe estar unido en la diversidad. No necesariamente tenemos que pensar igual, pero hay temas que son iguales para todos y que no son temas ideológicos, sino que son temas lógicos. Yo creo que reducir la violencia en el país es un tema que debe ser un tema de Estado, un tema de todos. Este no es un tema ideológico, es un tema lógico. Fíjate bien, lógico. El tema de la violencia, nosotros hemos preparado dentro de la estrategia del plan de gobierno Avanza El Salvador un tema de seguridad completo. Yo no creo que nosotros vamos a poder enfrentar la situación de la seguridad, Sergio, a través de una tregua, por ejemplo. O no creo que solo poniéndole un nombre bonito a un plan se va a resolver. Nosotros tenemos una estrategia que se llama garantizar la seguridad para multiplicar los empleos y multiplicar los empleos para garantizar la seguridad. Y eso significa que nosotros definimos un diagnóstico, cuál es el problema del país. La delincuencia se ha ido fortaleciendo en nuestro país por la debilidad del Estado. Cuando el Estado pierde la debilidad, cuando el Estado cede los espacios a la delincuencia, tú vas perdiendo espacios. Y eso es lo que ha pasado con la delincuencia. Por esa razón, nosotros en esta estrategia de la delincuencia tenemos 5 objetivos. Y además tenemos 11 ejes. Es una cosa completa. Es un plan integral para combatir la delincuencia que incluye muchísimas cosas, hasta penales. Así que en el momento que tú quieras abordar el tema de la seguridad, yo estoy listo para hacerlo, porque el tema de la seguridad no es un tema que debiese ser de discusión ideológica, sino que es un tema lógico. Es un tema que lo sufre el televidente que nos ve, que es asaltado o que es extorsionado. Eso es lo que hay que resolver. El día de mañana, cuando usted presente este plan, yo debo de hacerle esta pregunta porque muchísimos salvadoreños en las diferentes redes sociales, expresidente, nos dicen, pareciera que hay una carta interminable al niño Dios de muchos candidatos. ¿Va a tener financiamiento? ¿Van a conocer los salvadoreños de dónde se va a sacar la plata, tanto para el tema económico como para el tema de seguridad en este plan el día de mañana cuando se dé a conocer, presidente? Mira, Sergio, si hay una cosa que a mí me caracteriza es la responsabilidad en los temas fiscales. Yo creo que la primera fuente de financiamiento que tiene un plan de gobierno es la confianza, es la seriedad, es la certidumbre, porque cuando tú llegas al gobierno, te presentas como un gobierno serio, tomas decisiones serias, le mandas ese mensaje a los actores económicos y sociales, comienza a moverse la rueda de la economía. Y básicamente nosotros hemos estudiado en este plan de gobierno, muy serio, hemos estudiado cómo financiar el plan de gobierno Avanza El Salvador. Y además de que todos los planes que vamos a presentar mañana tienen fuentes de financiamiento
algunos que corresponden a préstamos que ya se están ejecutando, otros que están por ejecutarse, otros que corresponden a presupuestos de diferentes carteras del Estado, todo está debidamente financiado. Por supuesto que hay cosas como aumentar el número de integrantes de la policía de manera escalonada. Yo pretendo aumentar el número de policías, mejorar la situación de los actuales policías y subir el número de policías de manera escalonada. ¿Cómo? En la medida que vaya creciendo el país. Es que tú tienes que apostarle a dos cosas. Si garantizas seguridad, multiplicas el empleo. Esto es algo virtuoso, así camina. Por eso el plan Avanza El Salvador, primero quiero reiterarte, está debidamente financiado, están identificadas las fuentes de financiamiento porque somos serios y lo vamos a presentar mañana. Y por otra parte, en la medida que crezca la economía nacional, en la medida que haya más empleo, en la medida que haya más confianza, en la medida que se baje este enfrentamiento que ya hemos tenido en El Salvador en los últimos meses y años, yo creo que vamos a ver cómo la economía crece. Hay más posibilidades para invertir en la parte social, que yo creo que es fundamental para el país. Así que las fuentes están identificadas. De esa violencia institucional, por supuesto, falta de sensatez. Vamos a seguir conversando acá en 8 en Punto. Una nueva pausa y volvemos. Sabíamos que iba a estar muy pendiente de 8 en Punto. También acá tenemos muy buenas noticias. Llama ya al 22670100. Apúntelo muy bien, 22670100 de Vandesal. Y pregunta desde ya por la línea de crédito para tu empresa. Vandesal patrocina este segmento de la entrevista 8 en Punto. Seguimos con la entrevista. Expresidente, terminamos la idea, porque muchas personas siguen comentando en las redes sociales el tema de seguridad. Queremos saber un poquito más acerca del tema de la tregua, qué se va a hacer con los penales, las diferentes fugas que se están dando tanto en los penales como en Bartolinas de nuestro país. Bueno, es que hay que mejorar todo el tema, pero mira, si me permites desarrollar esto con todo. Garantizar la seguridad para multiplicar el empleo y multiplicar el empleo para garantizar la seguridad. El problema que tiene el país, Sergio, es que la delincuencia se ha fortalecido por la debilidad del Estado. Tú tienes que tener un Estado fuerte que capture, que procese, y me refiero a todo, no solamente al Ejecutivo, porque la parte de la policía es una de las partes del tema delincuencial. Los cinco objetivos de la estrategia son proteger a los ciudadanos y sus bienes, restablecer la autoridad del Estado, esto es lo primero que dije, restablecer. La delincuencia ha tomado control de barrios y comunidades. En esos lugares la policía puede incursionar, realizar capturas y atender víctimas, pero no hay los suficientes elementos. El tercer objetivo de esta estrategia es invertir en seguridad. Sin seguridad nada funciona. No funciona ni la familia, ni la escuela, ni la comunidad, ni la economía. El crimen afecta principalmente la vida y el patrimonio de los más pobres en el país. El otro objetivo es construir Estado y ciudadanía. El relacionamiento, Sergio, que debe tener el Estado, todas las instituciones con la ciudadanía. Y el quinto objetivo es garantizar la seguridad para multiplicar el empleo. Cuando tú multiplicas o cuando tú garantizas la seguridad, se genera todo un ambiente positivo para el empleo. Y cuando hay más empleos al multiplicar el empleo, hay los suficientes recursos en el fisco nacional para poder dar sostenibilidad al sistema integral de seguridad. Yo le llamo a esto un sistema integral de seguridad inteligente. Y tiene 11 componentes. Mejorar la coordinación interinstitucional, o sea, el relacionamiento que debe tener el órgano ejecutivo, la policía, el Ministerio de Seguridad Pública, con el resto, con el sistema judicial, con la Fiscalía General de la República, con las procuradurías. Ese relacionamiento permite que no ocurran cosas como las fugas, por ejemplo, que se han estado dando en los penales. En lo segundo, combatir los intentos del crimen organizado y las pandillas de corromper, penetrar o intimidar a nuestras instituciones. Eso es fundamental. No podemos nosotros. Nuestro país cuenta con una buena calidad institucional. La policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el Poder Judicial no están ahora corrompidos ni penetrados por el crimen organizado como ocurre en algunos países. Esto hay que cuidarlo. Ahora, el tercer punto: aumentar hasta 40 mil efectivos
de manera paulatina. Yo no estoy hablando que en 5 años vamos a poder aumentar 40 mil efectivos, pero necesitamos subir, tener 20 mil efectivos de la policía territorial. Yo le llamo policía, fíjate bien, policía territorial, una división de la policía territorial disuasiva, 20 mil elementos. Tenemos una buena policía, hay algunos elementos que hay que estar controlándolos, pero en términos generales la policía nuestra es muy buena. Las divisiones especializadas necesitan recursos para ser más eficaces y esta división policial se encargaría del control territorial mediante puestos fijos y patrullajes para disuadir por presencia, actuar en flagrancia o reaccionar con velocidad cuando ocurran los delitos. Necesitamos más policías. Utilizar la seguridad privada en función del control territorial. Esto es bien importante. Hay una gran cantidad de empresas de seguridad privada. Las empresas cuentan con más de 20 mil elementos. Estos pueden convertirse en un apoyo importante para el control territorial, multiplicando el poder disuasivo, la inteligencia preventiva y la velocidad de reacción que pueda tener la policía. Elevar penas por portación y posesión de armas o posesión ilegal de armas. No estoy hablando de quitarle las armas a la gente que responsablemente las tiene. Armas ilegales. Hay que elevar las penas, perseguir a las personas que los tienen y el propósito es proponer una iniciativa de ley que se aumenten estas penas y que logremos quitarle las armas al que las tiene ilegalmente, porque el que las tiene ilegalmente no las tiene por buena voluntad. Recuperar los territorios que estén en manos de los delincuentes. En una acción combinada de la Fiscalía y las divisiones especializadas de la Policía Nacional Civil, se realizarán operaciones de ocupación de terreno, desarme y búsqueda de criminales. Estas operaciones servirán para abrir el camino al establecimiento de las posiciones y patrullajes permanentes de la Policía Territorial. Implementar programas sociales de prevención del delito. Una vez hayamos restablecido la autoridad del Estado mediante el despliegue de la Policía Territorial, se iniciarán programas sociales preventivos en lugares críticos. Estos programas, y tú hablabas de programas de reinserción, estarán dirigidos a la atención de las familias disfuncionales, adictos a las drogas, niños y jóvenes en situación de riesgo, a la rehabilitación de personas involucradas en pandillas que no tengan causas criminales. Aquí entra el trabajo enorme que deben hacer las instituciones del Estado. Las iglesias, son importantes las iglesias, promover, me refiero a todas, las iglesias tienen un papel moralizador, tienen un papel de rehabilitación, de reinserción y vamos a trabajar con todas las iglesias en el país. Promover la participación ciudadana, hay que restablecer la confianza entre las autoridades y la capacidad, fíjate bien, entre las autoridades, con su capacidad de atender al ciudadano con la gente. El propósito será que los buenos ciudadanos se organicen, tomen control de la calle y de los espacios. Los buenos ciudadanos, tú en tu comunidad, con tus vecinos, hay que organizarse y ayudarle a la policía a combatir esto. Reactivar la economía local. Si nosotros, los 20 mil policías territoriales, lo llevamos poco a poco, vamos a generar empleo. Yo estoy hablando de personas que deben ser preparados rápidamente para lanzarlos a la calle en este programa. Y además generas empleo, porque van saliendo de las comunidades, por supuesto, debidamente investigados. Reconstruir la infraestructura moral del país. Aquí también entran las iglesias. Ampliar y mejorar el sistema de prisiones. Nuestras cárceles han colapsado. Tenemos que mejorar el sistema de pensiones. Aquí hay todo un programa, para lo cual este programa incluye un proceso de construcción de la división de la Policía Territorial, que estará subordinada a la Policía Nacional Civil, por supuesto. Y los recursos que se tengan que invertir en la parte de la seguridad van creciendo en la medida que crece la economía, en la medida que crece la seguridad, en la medida que hay más policías, en la medida que tomas el control de los territorios, crece la economía, crecen los ingresos y es un círculo virtuoso. Okay. O sea, te he hecho una explicación de un plan integral. Claro. O sea, esto no se trata de un plan publicitario. No se resuelve el problema delincuencial con un plan publicitario. ¿Y de dónde lo hemos tomado esto? Lo hemos tomado de hablar con expertos, lo hemos tomado de platicar con la gente y la gente dice, mire, si el problema es que aquí mi negocio ya no funciona porque se han tomado este territorio
yo estoy renteado, tengo que estar pagando, tengo que estar siendo extorsionado. Y nosotros tenemos, como gobierno futuro a partir del 2014, que implementar toda esta estrategia que requiere de la participación de todos los ciudadanos, no solo es la presidencia. Expresidente, las joyas de la corona, la pregunta al escuchar todo esto de la población salvadoreña es, ¿le va a apostar en fuente de financiamiento para implementar y articular todo el andamiaje que nos ha explicado una reforma fiscal que no es lo mismo que aumento de impuestos, o al final sí podríamos contemplar esta posibilidad? Yo no creo que haya necesidad de aumentar impuestos. Te voy a explicar por qué. Cuando yo fui presidente del 2004 al 2009, hicimos una reforma en la que no le aumentamos ni al IVA ni la renta, pero sí creció la economía. Después el gobierno actual ha hecho dos reformas en las que sí se aumentó a la renta, el pago de renta. Yo creo que a lo que debemos apostarle, y estoy haciéndole un llamado a los empresarios, con Tony Saac en la presidencia, va a comenzar una era de confianza, una era de mayor tranquilidad y estoy seguro de mayor inversión. Por lo tanto, si la economía crece, si crece la economía, si crece la confianza, si crece la certidumbre, crecen los ingresos, Sergio, y no hay necesidad de aumentar impuestos. Yo creo que no debemos estar poniéndole el ojo en sacarle más plata a la gente o cobrarle más impuestos a los salvadoreños, porque ya la gente no aguanta seguir pagando más impuestos. Tiene que crecer la economía, porque tú puedes hacer 20 mil reformas fiscales, pero si la economía no crece, el país no va para ningún lado. Así que mi apuesta es que crezca la economía, que crezca la economía, que crezca la economía, que crezca el empleo, que crezca, por supuesto, la certidumbre de que el fisco tiene los suficientes recursos para los programas sociales, para garantizar las pensiones. Esto es clave. Mi gobierno garantiza el pago de las pensiones, el pago de la deuda, por supuesto, porque tenemos una deuda que hay que honrarla. Pero tú, subiendo impuestos más de los que ya tenemos, no le estás apostando a nada bueno. Hay que hacer que crezca la economía y va a crecer todo. Imagínate, con todas estas reformas fiscales, si la economía crece más del 2%, que es la apuesta, pues no podemos seguir aspirando a crecer al 2%. Eso es exiguo y no ajusta para que salgamos adelante. ¿Se le apuesta definitivamente a la evasión, a la elusión y al contrabando? Por supuesto. ¿A combatir esto? Es que cuando yo te hablo de no aumentar impuestos, hay cosas que el Ministerio de Hacienda tiene que realizar permanentemente: el control de las aduanas, el pago de los impuestos, cobrarle los impuestos a quienes no se le cobran. Hace poco hubo una discusión sobre ese tema de impuestos. Yo no creo que haya necesidad de andar sacando listas de si el Ministerio tiene suficiente legislación para poderle cobrar los impuestos al que no paga. Hay que cobrarle al que no paga. Aquí hay mucha gente que no paga IVA y hay que cobrárselo. Y ahí están los recursos para que el país salga adelante. Magnífico. Vamos a una nueva pausa comercial y seguimos conociendo más de este plan que el día de mañana será presentado y que todos los salvadoreños lo van a conocer a plenitud. Pausa. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos de regreso con el expresidente Elías Antonio Saac. Expresidente, hay varios temas que ciertamente usted no puede estar esta noche acá con nosotros y que lo abordemos, como por ejemplo el tema de voto por rostro en la lista de bloqueadas, que es un tema muy importante y que ahorita lo vamos a evacuar. Pero quiero hablar acerca de la violencia, violencia que usted se refirió anteriormente, la falta de sensatez y que muchísimas veces los salvadoreños quisiéramos ver que esa violencia no solamente no fuera o se reflejara en las calles, sino que entre los diferentes órganos del Estado. Hoy por hoy, conflicto ya no entre la sala de lo constitucional y la Asamblea, sino que entre salas que han pedido hasta la intervención misma de la Fiscalía General de la República. Yo creo que los salvadoreños debemos preocuparnos porque prevalezca la sensatez. El país necesita una cuota altísima de sensatez, que cada quien haga lo que le corresponda, que cada quien ejerza el rol que le corresponda. Y yo te quiero decir algo, la violencia también se ejerce de la manera como tú te diriges a la población. Yo, por ejemplo, en esta campaña, pre-campaña electoral, hemos tenido mucha violencia en la parte de la campaña. Hemos tenido ataques a los que yo no contesto porque usualmente aprovecho el tiempo para hablar de temas fundamentales de país. ¿Qué significa bajar este clima de...? Porque es fácil darle fuego al rancho, así decían en mi pueblo. Sí. El país se puede incendiar, pero los responsables de hacerlo van a pagar ese incendio después. Hay que cuidar. Y me refiero
al lenguaje. Me refiero a cómo nos dirigimos a los salvadoreños, cómo nos dirigimos entre los actores políticos. Me refiero a respetar la institucionalidad. Me refiero a que lo que los salvadoreños no quieren es que los funcionarios públicos se estén peleando, ni que los órganos de Estado se mantengan en un pleito permanente. Debe funcionar la institucionalidad, debe funcionar la sensatez, lo que le corresponde a las salas, lo que le corresponde a la fiscalía, lo que le toca al Ejecutivo. Hay que hacer que el país funcione. Pero lamentablemente hemos tenido enfrentamientos. La pita se ha estirado bastante, Sergio, pero gracias a Dios no se ha roto la institucionalidad. Y eso es lo importante. Creo que una de las cosas fabulosas que ha pasado es que dentro de este enfrentamiento que ha habido entre algunos órganos de Estado, es que no se ha roto la pista. Félix Ulloa, expresidente, señaló, me parecieron muy interesantes las palabras, unos quieren apagar este fuego, precisamente que usted refería con más gasolina. Él decía que aquí había un partido que se estaba victimizando y era Arena, olvidándonos, se lo dijo acá cuando me acompañó en su momento en esta tribuna de entrevistas, que Arena fue la que propició el decreto 743 para quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Mira, yo sobre este tema, yo tengo el mayor respeto por la Corte Suprema en general, por la Asamblea Legislativa, por el órgano ejecutivo. Yo creo que hay que respetar y también definir cuál es el rol que le corresponde a cada órgano de Estado. Yo me declaro amigo de la independencia de poderes, me declaro amigo de la institucionalidad, promotor de la institucionalidad, y hago un llamado a todos los órganos de Estado a que nos respetemos. Ahora, a mí me han estado preguntando en estos días, fíjate, Sergio, bueno, ¿y usted qué opina sobre este tema entre la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Constitucional? Les digo, miren, mal haría yo como político de meterme en un tema que es exclusivamente de tratamiento interno en la Corte Suprema. Ya cada quien sabe cuáles son las funciones que le corresponden a cada sala. Y yo estoy seguro que el fiscal hará lo pertinente con lo que hizo la Sala de lo Contencioso, pero respetemos la institucionalidad, dejemos que funcionen, porque si nos metemos todos, tú mencionabas que hay personas que se quieren meter en esto y que le están sacando provecho, cuidado, no convirtamos el tema de la institucionalidad en un tema de sacarle tajada política, eso sería delicado. Mejor hagamos un llamado para que se respete la institucionalidad y mejor invitemos a todos a que de veras se respete y que dejemos que cada quien funcione en lo que le corresponde. Voy a pasar ahorita a Participación Ciudadana, donde mencionan los dos temas, voto por rostro y listas desbloqueadas, quieren conocer la posición del expresidente Elías Antonio Saca. Saludo con mucho gusto a mi productora, Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado. Por acá tenemos algunos comentarios. Gine, dice Morris, dice, avanza El Salvador. Si yo fuera él, es decir, Tony Saca, mantendría a Gerson Martínez como ministro de Obras Públicas. Chris dice, ¿de dónde sacará el financiamiento y cuál es la estrategia para desarrollar cada proyecto en su gobierno? Pedro Belloso dice, si ganara la presidencia, ¿regresarían César Funes y René Figueroa a puestos ministeriales? Astrid dice, ¿cuál es su plan para las pensiones? ¿Piensa quitar las AFPs? La incómoda verdad dice, Arena pidió tiempo para ver si apoyan la vigencia de 30 días para que jóvenes saquen el DUI. Ahí nos está preguntando qué opina nuestro invitado al respecto. Ale Canales dice, ¿de ganar las elecciones abogaría por reformar el FONAT o cree que es mejor que desaparezca? La ciudadanía está dividida en el tema. Gina dice, de ganar las elecciones, ¿mantendría a algunos de los ministros del gobierno actual? Y si es que sí, ¿quiénes serían? Hasta acá vamos a llegar con la Participación Ciudadana de esta noche. Muchísimas gracias, Georgina. Muchísimas gracias a usted también. Una forma bien rápida, expresidente, ya no tengo mucho tiempo. Sin embargo, alguien preguntaba, como le decía, voto por rostro y listas desbloqueadas. Bueno, yo quisiera solamente decir, el tema de las pensiones es un tema delicado, hay que tratarlo como una política de Estado, por eso he hablado yo de un acuerdo nacional. El tema del FONAT hay que estudiarlo, la gente se vio golpeada con ese pago, hay que estudiarlo. El otro tema sobre futuro funcionario, yo no tengo ninguna lista hecha, no he repartido puestos en ningún partido político, incluso los tres partidos políticos que me apoyan, a nadie le he ofrecido ningún puesto, porque voy a buscar, cuando sea presidente electo, a las mejores personas que estén disponibles para hacer un trabajo. Y eso incluye llevar a todas aquellas personas que tengan capacidad. No haremos una escogencia
por razones ideológicas o por razones de compadrazgo. Eso está totalmente descartado. Sí llevaremos gente que sea capaz, que tenga buenas intenciones con el país y que quiera echar adelante el programa Avanza El Salvador. No sé qué otra pregunta habían tocado sobre el voto por rostro. Mira, estamos esperando que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva el tema de rostro. Ellos resolvieron el rostro para las elecciones para diputado, Sergio. Para mí lo lógico sería que existiera foto para diputado, como foto para alcalde, como foto para presidente. Así que, por supuesto, yo voy a respetar la decisión que tome la Sala de lo Constitucional, pero la lógica es que exista fotografía, porque la fotografía es lo más parecido a lo del tema del voto directo. Dice la Constitución que el voto es directo, es universal, es secreto. Cuando dice directo es que uno sabe por quién va a votar. Uno debe estar completamente claro por quién va a votar. Así que yo esperaría que haya voto por rostro. Y sobre las listas desbloqueadas, yo particularmente he estado analizando el tema. Los Aliados por la Democracia y distintas organizaciones como el MIRE han mencionado de despartidizar algunas instituciones del Estado. Han mencionado que debe poderse votar de manera desbloqueada. En la última votación solo podía votar sobre una lista de diputados de un partido político. Yo creo que valdría la pena hacer un análisis a conciencia y los partidos, he platicado con algunos miembros de integrantes de Unidad que ven con simpatía el hecho de estudiar el tema de listas desbloqueadas. ¿Qué quiere decir? Que si en el partido X está Sergio Méndez y yo simpatizo con él, pues voto por él. Si en el partido B está Juan Pérez, que me parece una buena persona para trabajar, se puede votar por él. O sea, yo creo que esto de la lista desbloqueada, yo simpatizo con la idea de que se analice, lo veo con simpatía y no se debe descartar nada. Todo aquello que mejore la calidad de la democracia, que es uno de los puntos que yo he tocado con el tema del acuerdo nacional, todo aquello que mejore la calidad de la democracia, yo estoy totalmente de acuerdo. Ok. Un tema que no podemos pasar inadvertido y que ya nos ha acompañado acá en esta tribuna de entrevista es el magistrado Walter Raojo. En su cuenta en Twitter ha dicho, y se lo traigo acá rápidamente a colación, no soy Unidad, pero ¿en qué lugar, en lugar de votar por Norman, voto por Tony, a morir? El Salvador va a votar por la Unidad. Areneros, de verdad, unámonos. El país se va a destapar por Unidad. Sus impresiones, expresidente. Bueno, es una opinión del licenciado Walter Araujo. Él cree que eso es lo conveniente para el país. Yo se lo agradezco y lo respeto. Creo que en El Salvador, y una cosa que yo quería decirte, en El Salvador debemos comenzar a superar lo que las extremas han tenido siempre como una cosa permanente, es que los diputados voten por línea. Yo creo que en El Salvador los diputados deben votar por convencimiento, deben votar porque definitivamente están claros de lo que se va a votar en la Asamblea. Así como soy amigo yo de respetar la opinión de todo mundo, en este caso pues respeto la opinión y agradezco ese apoyo que públicamente ha dado el magistrado Walter Araujo. Se lo agradezco mucho. Con eso nos quedamos. Y lo de la línea de los diputados. ¿Línea? Línea, es que los partidos trabajan con dar línea. Démosle línea a los diputados, que voten por esto. No, el diputado hay que explicarle por qué se debe votar por un tema. Hay que cambiar todo este manejo de la parte política para mejorar la calidad de la democracia en El Salvador. Magnífico. No me quiero despedir, expresidente, sin que haga la atenta invitación. Cómo no, muchas gracias. Mañana estaremos en el Centro Internacional de Convenciones y Ferias, CIFCO, que fue una obra grande que hicimos durante nuestro gobierno, por cierto. Estaremos presentando el plan Avanza El Salvador. Quiero invitar a los salvadoreños a estar pendientes. Todos nuestros voceros del movimiento Unidad, que es lo que aparecerá en la papeleta, el movimiento Unidad, todos los voceros del movimiento Unidad estarán en los medios de comunicación explicando este que es el plan más consciente, mejor consultado para sacar adelante al país. Avanza El Salvador es el plan de gobierno del movimiento Unidad de Tony Saca, que lo vamos a presentar mañana en CIFCO. Ok, ¿hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, no se puede perder usted para conocer un poquito más. Presidente, siempre es un gusto tenerlo acá. Qué gusto saludarte, Sergio, a todos los televidentes. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a la tierra cuscatleca.
y pónganle atención que estos próximos meses serán importantes, porque se acerca el día que vamos a elegir no solamente al presidente, sino al gran conductor del país para sacarnos adelante. Gracias por su confianza y yo estoy listo para asumir esa responsabilidad. Con eso nos quedamos, una pequeña probadita de lo que mañana usted va a conocer acá en la entrevista, por supuesto, 8 en punto. Pase muy buenas noches, será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.